Yes, going live. And thank you, Nora, for coming on to the symposium and waiting for your presentation, taking us through what is happening in Paraguay, some history, some present situation. And thank you, Liliana, like always, for helping us out and helping Nora with the translation. But we'll ask Nora to, of course, introduce herself and then take it from there. And I'll come in whenever you want me to come in. Bueno, Nora, Vikram, te agradece que estés aquí presente y bueno, ahora te da la palabra para que te presentes y bueno, empieces con tu exposición. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, un placer, Vikram. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en esta disertación que la llamé La mediación y su contribución a la cultura de paz. Bien. So, good morning, good afternoon to everyone. For me, it's a pleasure to be here and sharing with you this presentation, which I called Mediation and its Contribution to a Culture of Peace. Antes que nada, quisiera agradecer al colega Vikram Singh por su gentil invitación y paciencia para que pudiese ajustar mis tiempos y poder tener el honor de disertar en este maravilloso simposio internacional con tantos destacados colegas a nivel mundial. First of all, I would like to thank my colleague Vikram Singh for his gentle invitation and patience so I could adjust my time and be able to have the honor of speaking at this wonderful and prestigious symposium, international symposium, with so many outstanding colleagues worldwide. Y a la querida colega Liliana Mione, quien me acompaña en su rol de traductora, y a quien agradezco infinitamente, porque gracias a ella se teje un puente de comunicación inclusiva con todos ustedes, y así podremos interactuar de forma directa. Okay, well, she's thanking me for helping her with the translation and being able to generate like a bridge of communication, inclusive communication with all of you and be able to interact directly. Además, extiendo mi gratitud a todas las personas, colegas mediadores de la India y de todas partes del mundo por el interés y su participación en esta disertación. Y aprovecho para enviarles un gran abrazo mediador muy cálido desde la ciudad de Asunción, la capital de la República del Paraguay, país que se encuentra en América del Sur. Besides, she wants to extend all her gratitude to all the people, fellow mediators from India and from all over the world for the interest and participation in this dissertation. And she wants to take the opportunity to send a warm hug, a mediator hug, as she called it, from the city of Asunción, which is the capital of Paraguay, the Republic of Paraguay, which is a country located in South America. Quisiera presentarme. Mi nombre es Nora Lescano Chávez. Soy mediadora, cibermediadora, abogada, educadora en derechos humanos y desarrollo personal. Este año cumplí 20 años como mediadora. En esta noble profesión me siento muy satisfecha. Me dedico a la formación de grado y posgrado en el ámbito privado y público de mediadores y mediadoras y a la promoción en la mediación como un mecanismo de gestión, prevención y resolución pacífica de conflictos, pero también como filosofía de vida. So, well, as she said before, she's Nora Lescano Chávez. She is a mediator. She's a cyber mediator as well. She is a lawyer and educator in human rights and personal development. This year, she is turning 20 years as a mediator. And in this noble profession, she feels very satisfied. And she has dedicated her life to undergraduate and postgraduate training in the private and public spheres, mediators, of mediators, and the promotion of mediation as
a mechanism for management, prevention, and positive resolution of conflicts, but also as a philosophy of life. El objetivo de mi presentación se centrará particularmente en dos aspectos. Por un lado, quisiera caracterizar la mediación desde los principios normativos vigentes en Paraguay y plantear postulados de cómo la mediación contribuye a la cultura de la paz. So the focus of my presentation will be on two aspects. First, characterize mediation from the normative principles in force in Paraguay. And second, post some issues about how mediation contributes to the culture of peace. Iniciando con la caracterización de la mediación desde los principios normativos vigentes en Paraguay, les comparto que la mediación en el artículo 53 de la ley 1879 del año 2002 de arbitraje y mediación es definida como un mecanismo voluntario orientado a la resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución amistosa de sus diferencias, con la asistencia de un tercero neutral calificado, denominado mediador o mediadora. So, starting with the first aspect of my presentation, which is the characterization of mediation from the normative principles in force in Paraguay, I want to share with you that mediation in Article 53 of the law number 1879 of 2002 of arbitration and mediation defines mediation as a voluntary mechanism aimed at the resolution of conflicts through which two or more people manage by themselves the amicable settlement of their differences with the assistance of a neutral and qualified third party called a mediator. En ese sentido, recojo las siguientes palabras claves que se encuentran mencionadas en el artículo de la citada ley. Mediación como mecanismo voluntario, mediación como mecanismo asistido, orientado a la resolución de conflictos, mediación como mecanismo a través del cual dos o más personas gestionan por sí misma la solución amistosa de sus diferencias, y mediación como mecanismo gestionado por un tercero neutral y calificado, denominado mediador. So in this sense, I collect the following keywords that are mentioned in the article that was cited previously, which are mediation as a voluntary mechanism, mediation as a mechanism aimed at conflict resolution, mediation as a mechanism through which two or more people manage for themselves the amicable settlement of their differences, mediation as a mechanism managed by a neutral and qualified third party called a mediator. En este sentido, primeramente me referiré a la mediación como un mecanismo voluntario. So first, I will refer to mediation as a voluntary mechanism. La mediación promueve la voluntariedad de las personas que acuden a la misma, conocidas técnicamente como partes. De acuerdo a lo establecido en nuestro marco normativo nacional vigente, nadie puede ser obligado a acudir, permanecer o retirarse de una mediación. Este principio también se hace extensivo a la figura del mediador o mediadora que participa del proceso. Mediation promotes a willingness of people who come to mediation, so technically known as parties. According to the provisions of our current national regulatory framework, no one can be forced to go into mediation, stay or withdraw from a mediation. And this principle is also applies to the mediator who participates in the process. De acuerdo a la voluntariedad, que es un principio constituyente de la mediación, esta se relaciona con los principios de derechos humanos que garantizan el derecho al ejercicio de la autonomía, de la libertad, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la participación y el derecho al acceso a justicia,
todos ellos garantizado por la Constitución Nacional de la República del Paraguay. So according to the willingness, which is the principle that constitutes mediation, it's related to human rights principles that are guarantees the right to exercise freedom, autonomy of freedom, the right to equality before the law, the right to participation, and the right to access to justice. All are as well guaranteed by the National Constitution of the Republic of Paraguay. En cuanto a la mediación como mecanismo orientado a la resolución de conflicto, la mediación es un procedimiento constitutivo que plantea diferentes etapas o fases que conllevan al desarrollo de una comunicación que se encuentra mediada, facilitada por el mediador-mediadora, que parte de la gestión de uno o varios conflictos para procurar su resolución y o prevención de futuros conflictos, desde la mirada colocada en el presente y a la vez centrada en el futuro como posibilidad para fortalecer las relaciones entre las partes. So regarding mediation as a mechanism aimed at conflict resolution, mediation is a mechanism or procedure consisting of phases or stages that lead to the development of a mediated communication, which is facilitated by the mediator, which starts from the management of one or more conflicts to seek their resolution and or prevention of future conflicts. From the perspective placed on the present and at the same time focused on the future as a possibility to strengthen relations between the parties. En relación a la mediación como mecanismo a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la resolución amistosa de sus diferencias, les comparto que la mediación es un mecanismo autocompositivo, porque las partes gestionan de manera participativa por sí mismas la solución amistosa de sus diferencias, sin que esta resolución sea impuesta por un tercero o terceros. So, in regards of mediation as a mechanism through which two or more people manage for themselves the amicable settlement of their differences, I share with you that mediation is a self-compositional mechanism because the parties manage cooperatively by themselves the amicable settlement of their differences without this resolution being imposed by a third party or third parties. En este sentido, la mediación como procedimiento facilitado profesionalmente por un mediador o mediadora cumplirá con su finalidad pedagógica en cuanto a que el conflicto sea visibilizado y abordado como oportunidad, no solo de resolución, sino de aprendizaje, para que las partes puedan hacer consciente la contribución social y comunitaria que realizan cuando se permiten vivir un proceso mediado, como buena práctica a la hora de apostar por una alternativa de solución pacífica a través de la mediación. So in this sense, mediation as a procedure professionally facilitated by a mediator will fulfill its pedagogical objective or purpose in terms of making the conflict visible and addressed as an opportunity not only for resolution, but also for learning. So in that way, parties can make aware of the social and community contribution which they make when they are allowed to leave a mediation process as a good practice when it comes to betting on an alternative of peaceful solution through mediation. Cuando la ley dispone que la mediación es un mecanismo gestionado por un tercero neutral y calificado denominado mediador, nos indica que la persona mediadora es aquella que, de acuerdo al artículo 65 de la Ley de Arbitraje y Mediación, requiere como requisito ser reconocida honorabilidad, capacidad e imparcialidad,
y su labor será la de dirigir libremente el trámite de la mediación, guiada por los principios de imparcialidad, equidad y justicia. Y como requisito previo al ejercicio de sus funciones, el mediador deberá participar de un curso de capacitación especial dictado por un centro de mediación. So when the law provides that mediation is a mechanism managed by a neutral and qualified third party called a mediator, it indicates that the mediator is one who, according to Article 65 of the Arbitration and Mediation Law, requires as a requirement to be of recognized honorability, training, and impartiality, and its job will be to freely direct the mediation process, guided by the principles of impartiality, equity, and justice. And as a prerequisite for the exercise of its functions, the mediator should participate of a training course given by a special mediation center. De esta manera podemos observar que la persona del mediador, para ser habilitada como tal a nivel nacional en Paraguay, debe reunir una serie de requisitos en su manera de obrar de forma honorable, debe ser capacitada en mediación por un centro de mediación para dirigir de manera libre el procedimiento especializado. Debe ser guiada por los principios legales, constitucionales y derechos humanos que están reconocidos por la ley mencionada y diversas normativas nacionales, entre ellas la Constitución Nacional, diversos tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, como también que forman parte del derecho positivo nacional. In this way, we can observe that the person of the mediator to be authorized as such at the national level in Paraguay must meet a series of requirements in its way of acting in an honorable way. It should be trained in mediation by a mediation center, so it's able to direct in a free manner the specialized procedure. Its action must be guided by the legal principles, constitutional principles, and human rights, which are also recognized in the mentioned law, the cited law of arbitration and mediation, and other regulatory norms in the country. Among them, she mentioned the national constitution and several treaties and conventions in the field of human rights that are also part of the national positive law in Paraguay. Asimismo, quisiera compartirles cómo se encuentra estipulado por la ley los asuntos mediables, es decir, los conflictos que pueden ser mediados. So, likewise, I would like to share with you how are stipulated the matters that are able to be mediated. So the conflicts that can be mediated. Es importante recordar que nuestro marco normativo legal establece en el artículo 54 de la Ley de Arbitraje y Mediación que podrán ser objetos de mediación todos los asuntos que deriven de una relación contractual u otro tipo de relación jurídica, o se vinculen a ella, siempre que dichos asuntos sean susceptibles de transacción, conciliación o arbitraje. So, it is important to remember that our legal regulatory framework establishes, through Article 54 of the Arbitration and Mediation Law, that all matters arising from a contractual relation or other type of legal relationship or that are linked to it may be subject to mediation, provided that such matters are susceptible to transaction, conciliation, or arbitration. Entonces, eso significa que los conflictos que surgen de una relación contractual, donde hay acuerdo de voluntades en el ámbito laboral, familiar, escolar,
comunitario, etcétera, o se relacionen a dicho vínculo contractual, siempre que la ley lo permita, pueden ser asuntos pasibles de ser resueltos por transacción, que conocemos como negociación, la conciliación o el arbitraje, y por ende por la mediación. So that means that conflicts that arise from a contractual relationship where there is agreement of wills in the workplace, family, school, community, among others, or that are related to a contractual link, always when the law allows that those matters are subject to be resolved by the transaction, negotiation, conciliation or arbitration, and therefore mediation. También es muy relevante destacar por qué la violencia no se puede mediar. Also, it's very important to highlight why violence cannot be mediated. Me permito mencionar lo establecido en la ley 5777 del año 2016, que establece la protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. En su artículo 13 dispone de manera explícita la prohibición de conciliación o mediación, indicando que se prohíbe aplicar la conciliación, mediación o arbitraje o cualquier otro medio de resolución alternativa de conflictos a hechos de violencia hacia la mujer antes y durante la tramitación del procedimiento de medidas de protección. I would like to mention the provisions of the law number 5777 of 2016, which establishes the comprehensive protection towards women against all forms of violence. Article 13 explicitly provides for the prohibition of conciliation or mediation, indicating that it is prohibited to apply conciliation, mediation, or arbitration, or any other means of alternative resolution of conflicts to acts of violence against women before and during the processing of the procedure for protective measures. Realizando un análisis interpretativo más amplio, en relación a lo establecido en este artículo, a la luz de los principios rectores de la mediación que fueron citados precedentemente, no se puede mediar cuando existe violencia contra cualquier persona, en cualquiera de sus formas, sea verbal, psicológica, sexual o por cualquier medio, debido a que se ven viciados, por tanto, la autonomía y la libertad, la voluntariedad, el derecho a la participación plena, el derecho a la igualdad, el derecho a la equidad, el derecho al acceso a justicia, entre otros derechos fundamentales que integran la base legal en cuanto a la protección de los derechos humanos. Making an interpretation, a broader interpretative analysis of the article that was mentioned, and in the light of the guiding principles of mediation that were cited above, it is not possible to mediate when there is violence against any person in any of its forms, whether verbal, psychological, sexual, and or by any means, because the autonomy of freedom is therefore vitiated, also willingness, the right to full participation, the right to equality, the right to access to justice, among other fundamental rights that integrates the legal basis in terms of human rights protection. Hecha estas distinciones sobre la definición normativa, el alcance legal de la mediación como procedimientos, sus principios rectores y los vinculantes en materia de derechos humanos, así como los asuntos que pueden o no ser mediados, continuaré desarrollando el segundo punto de mi disertación en cuanto a plantear postulados de cómo la mediación contribuye a la cultura de la paz.
So having made these distinctions about on the normative definition and legal scope of mediation, as well as the procedure, its guiding principles, and binding principles in the field of human rights, as well as the issues that may or may not be mediated, I will continue to develop the second point of my dissertation regarding the postulates of how mediation contributes to build a culture of peace. La mediación y su contribución a la paz, como menciona el título de mi disertación, en este aspecto quiero vincular la estrecha relación y la consecuencia directa que existe entre la mediación y la cultura de la paz. Mediation and its contribution to the culture of peace, as mentioned in the title of my dissertation. In this regard, I would like to link the close relationship between and direct consequence that exists between mediation and the culture of peace. Primeramente, invitándoles a reflexionar conmigo sobre de qué hablamos cuando hablamos de la cultura de paz. Recordando que la paz es un concepto que no solo refiere a la ausencia de conflictos bélicos, sino que es un concepto más amplio que implica la promoción, vigencia y defensa de los derechos humanos de todas las personas. First, inviting you to reflect with me on what we are talking about when we talk about, when we refer to culture of peace. Remembering that peace is a concept that not only refers to the absence of armed conflicts, but is a broader concept that implies the promotion, validity, and defense of the human rights of all people. La paz como valor y como derecho corresponde a la tercera generación de los derechos humanos y es reconocida por la Carta de las Naciones Unidas desde 1945 y ha sido proclamada en 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en los instrumentos internacionales de derechos humanos a nivel universal, así como en la Agenda Mundial 2015-2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Particularmente se encuentra reconocida en el ODS 4, referente a educación de calidad, y el ODS 16, referente o correspondiente a paz, justicia e instituciones sólidas. So peace as a value and as a right corresponds to the third generation of human rights and is recognized by the Charter of the United Nations since 1945 and has been proclaimed in 1948 in the Universal Declaration of Human Rights, as well as in other international human rights instruments, and is part of the Global Agenda 2015-2030 of the Sustainable Development Goals. It is particularly recognized in Sustainable Development Goals number 4 on quality education, and in number 16, which corresponds to peace, justice, and strong institutions. Por su parte, la cultura es un legado y a su vez implica una construcción colectiva permanente de ese legado. Y al hablar de cultura de paz, nos referimos a una serie de usos, costumbres, formas de comportarnos, de pensar, sentir, relacionarnos, entendiendo la paz como la usina que propulsa y promueve mecanismos, procedimientos y sistemas de resolución de conflictos y su gestión de manera positiva y por ende pacífica. So for its part, culture is a legacy and in turn implies a permanent collective construction of that legacy. And when we talk about the culture of peace, we refer to a series of uses, customs, ways of behaving, thinking, feeling, relating, understanding peace as, I don't know how to actually translate the word you used. No sé cómo traducir usina, but I'm going to say that. Como propulsor, una cuestión así.
Okay. Propuesta. And understanding peace as the way to promote that propels mechanisms, procedures, and systems to resolve conflicts and their management in a positive way and therefore a peaceful way. Gracias, Nora. Gracias a vos. Thank you so much. De acuerdo a lo reconocido por la Declaración de la Cultura de Paz de 1999, la paz requiere de un proceso positivo, dinámico y participativo, en donde el diálogo es fomentado y los conflictos son resueltos en un espíritu de entendimiento mutuo y de cooperación. As recognized by the 1999 Declaration on the Culture of Peace, peace requires a positive, dynamic, and participatory process where dialogue is fostered and conflicts are resolved in a spirit of mutual understanding and cooperation. Por su parte, me permito compartir lo dispuesto en el artículo primero de la Declaración de la Cultura de Paz, que define como tal a los valores, actitudes, tradiciones y modos de conducta y formas de vida basados entre ellos, que voy a mencionar algunos. For its part, I would like to share the provisions of Article 1 of the same declaration, which defines as a culture of peace certain values, attitudes, traditions, and ways of conduct and ways of life. And she is going to mention them right now. Respeto por la vida, fin de la violencia y promoción y prácticas de no violentas a través de la educación, el diálogo y la cooperación. Respect for life, end of violence, promotion and practice of non-violence through education, dialogue and cooperation. Respeto total para la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Full respect for the promotion of human rights and fundamental freedoms. Compromiso por la solución pacífica de los conflictos. Commitment to the peaceful resolution of conflicts. Respeto por la promoción de la igualdad y derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Respect for the promotion of equal rights and opportunities for women and men. Respeto por la promoción de la libertad de expresión, opinión e información. Respect for the promotion of freedom of expression, opinion, and information of each one. Adhesión a los principios de la libertad, la justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento de todos los niveles de la sociedad y entre todas las naciones. Adherence to the principles of freedom, justice, democracy, tolerance, solidarity, cooperation, pluralism, cultural diversity, dialogue, and understanding at all levels of society and between nations. Asimismo, el artículo 3 de la misma Declaración de la Cultura de la Paz sostiene que el completo desarrollo de una cultura de esta naturaleza se encuentra íntegramente vinculado con alguna de las acciones estratégicas que mencionaré a continuación. Likewise, Article 3 of the Declaration of the Culture of Peace states that the complete development of a culture of this nature is entirely linked to some of the following strategic actions that involve. Por ejemplo, promover la solución pacífica de los conflictos mediante el respeto mutuo, entendimiento y la cooperación internacional. For example, promote the peaceful resolution of conflicts through mutual respect, understanding, and international cooperation. Acatamiento de las obligaciones internacionales establecidas en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Compliance with international obligations under the Charter and international law.
promover la democracia, el desarrollo y el respeto universal para la observancia de todos los derechos humanos y las libertades y los derechos fundamentales y libertades fundamentales. Promote democracy and development and universal respect of all human rights and fundamental freedoms. Aumentar la transparencia y responsabilidad de los gobiernos. Increase government transparency and accountability. Eliminar todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia o intolerancia vinculada. Eliminate or eradicate all forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. Avanzar en el entendimiento, la tolerancia, solidaridad entre las civilizaciones, pueblos y culturas, incluyendo minorías étnicas, religiosas y lingüísticas. To advance in understanding, tolerance and solidarity among all civilizations, peoples and cultures, including ethnic, religious and linguistic minorities. La instauración total de los derechos de los pueblos. The total establishment of the rights of peoples. Podemos observar de manera clara de cómo la cultura de la paz tiene entre su definición y llamados a la acción elementos sumamente vinculantes y que hacen a la esencia estructurante de la mediación, que desde 1945 se encuentra reconocida en la Carta de las Naciones Unidas, donde se señala que es un método importante para el arreglo pacífico de los conflictos y ha demostrado a lo largo de los años ser un instrumento eficaz para abordarlos. We can clearly observe how the culture of peace has among its definition and calls to action, elements that are extremely binding and that make the structured essence of mediation, which since 1945 has been recognized in the Charter of the United Nations, which states that it is an important method for the peaceful settlement of conflicts and has proven over the years to be an effective instrument for address them. De acuerdo a lo dispuesto en las directrices de las Naciones Unidas para una mediación eficaz del año 2012, se postula fortalecer a la mediación no solo como un mecanismo de gestión y resolución de conflictos, sino también para la prevención. En este sentido, estas directrices técnicas, desde el enfoque de derechos humanos, pretenden que la mediación sea concebida de manera eficaz para fortalecer la profesionalidad y la credibilidad de las actividades de mediación en todo el mundo. In accordance with the provisions of the United Nations Guidelines for Effective Mediation of 2012, it is proposed to strengthen mediation not only as a mechanism for conflict management and resolution, but also as a prevention mechanism to prevent conflict. So in this sense, these technical guidelines from the human rights perspective intend that mediation is conceived effectively to strengthen the professionalism and credibility of mediation activities all over the world. La Agenda 2030 de los ODS compromete a los estados a centrar sus esfuerzos en lograr el desarrollo sostenible, poniendo el foco en la protección de los derechos humanos y con el compromiso de ir avanzando hacia la construcción de un mundo cada vez más inclusivo, sostenible y pacífico. The 2030 Agenda of the Sustainable Development Goals commits states to focus their efforts on achieving sustainable development, focusing on the protection of human rights and with the commitment to move forward, to move towards an increasingly inclusive, sustainable, and peaceful world building. La Agenda 2030 de los ODS, de esta manera, plantea la mediación como que tiene un rol preponderante, y nosotros y nosotras como mediadores en nuestros entornos locales, nacionales e internacionales,
tenemos una misión ineludible de sumar con nuestra profesión y acción para fortalecer y desarrollar esa cultura de paz, no solo dentro de un proceso mediado, sino en nuestras propias vidas, en nuestro diario vivir. So from the SDG agenda, mediation has a preponderant role, a key role, and we as mediators in our local, national, and international environments have a mission, a crucial mission to join with our professional action to strengthen and develop that culture of peace, not only within a mediated process, but also in our own lives, in our daily lives. Finalmente, para ir concluyendo esta disertación, quisiera recordar las palabras de Fernando Sabater, quien nos expresa que nos hacemos humanos entre los humanos. Y llevando esta frase como primicia reveladora y a la vez esperanzadora, reflexionemos sobre nuestro ser y qué hacer como mediadores. Finally, to conclude this dissertation, I would like to recall the words of Fernando Sabater, who tell us that we become human among humans. And taking this phrase as a revealing premise and at the same time a hopeful scope. Let us reflect on our being and work as mediators. Entonces, reflexionemos sobre nuestro ser y nuestro quehacer como mediadores, lo cual debemos poner al servicio de un proceso de mediación que es mucho más que llegar a un acuerdo por el acuerdo, sino para validar un espacio técnico y humano. So let's reflect on our being and work as mediators, which we must put at the service of a mediation process that is much more than just reaching an agreement by agreement, but to validate a technical and human space. Validar un espacio técnico humano donde las personas reconozcan la otredad del ser de la otra persona, como posibilidad para restablecer el diálogo desde una empatía que las vincule. So, validate mediation as a space, a technical and human space, where people recognize the other, the other person's, the other human being, and as a possibility to reestablish dialogue where empathy can link them. Desde una comunicación que las legitime en su poder personal de transformar las diferencias en nuevas realidades que las ayuden a crecer como personas. From a communication that legitimizes them in their personal power to transform differences in new realities that help them grow as persons, as people. Tomando conciencia de que ello necesariamente tendrá un impacto altamente positivo en la sociedad, y eso es vivir y contribuir a una cultura de paz, que más que una teoría, es una praxis que nos interpela y nos moviliza a ser sujetos activos y partícipes y a la vez corresponsables de su desarrollo, fortalecimiento y vigencia permanente y plena. Becoming aware that this will necessarily have a highly positive impact on society, and that is to live and contribute to a culture of peace, that more than theory is practical, that challenges us and mobilizes us to be active subjects and participants, and at the same time, co-responsible for its development, strengthening, and permanent validity and full validity. Bueno, y de esta manera finalizo mi disertación haciendo esta humilde vinculación entre la mediación y su valiosa contribución a la cultura de la paz. Y quiero agradecerles a cada uno por su presencia y por la escucha respetuosa.
So in that way, I finalized my dissertation about mediation and its contribution to a culture of peace. And I want to thank everyone for their careful listening. Gracias, Nora. Gracias. Muy buenos pensamientos, if that makes sense. Does it make sense, Liliana? Yes, of course. Yes, okay. It makes sense. Okay. Mi good primera, okay. You yeah, exactly, okay. Exactly. Mi perfect. Primera pregunta es, ¿tienes tiempo para conocer a tu familia en Formosa? What? No, I understand. I will repeat it again. Mi primera pregunta es, ¿tienes tiempo para conocer a tu familia en Formosa? Yes. That was yes. Good, okay. Ahora me cuesta más por la pandemia. Okay, so because of the pandemic. Now she has, yes, because of the pandemic, she has certain difficulties. Yes. Of course. Do I need to translate that? Basically, I was asking her, whoever is listening, maybe doesn't know Spanish like I do. Do you go and visit okay. Your family? Do you get no, time to visit your family? Yeah. Your Spanish, very good, very good. You people didn't understand in the first time. That means it's not so good. Wow, you need to practice. Yeah. Yes. Yeah. Okay, so basically now, I mean... Something on the historical aspect? Do we have something on the history of mediation in Paraguay before colonization? Sí, hay algunos aspectos previos históricos de la mediación en Paraguay, como antes de la colonización. Antes de la colonización, bueno, no recuerdo mucho, no conozco mucho de los antecedentes históricos antes de la colonización, pero sí. Como cultura, la mediación está muy presente en la relación de cómo culturalmente se es o somos aquí en Paraguay, porque si bien yo soy argentina, vivo hace muchos años y tomo el país como adoptivo, existe esa cultura de querer resolver, de querer conversar. Nosotros decimos también que es un país de los amigos, esa es una expresión también muy cultural aquí en Paraguay, para bien o para mal, es el país donde todos nos conocemos como una ciudad chica, y bueno, hay como esa práctica, pero digamos que formalmente, excuse me, voy parando, no sé, Liliana. Dale, te traigo. Okay. So she's saying that back then, like historical background, she is not aware of that. She's not familiar with that. But mediation is a huge part in Paraguay's culture because they are used to dialogue, to talk with each other. They have that culture. And they call that the country like a country of friends. That is like a common phrase to refer to the country. Digamos que a partir de la década de los 70 ocurrió en América en general un avance en todo lo que hace a la cultura de la negociación, la mediación. Sabemos lo que ocurrió también que tomamos muchos de estos insumos en la formación de la Universidad de Harvard con la Escuela de Negociación Colaborativa. Y a partir ya de los años 90 en adelante hubo un movimiento a través de colegas que empezaron a trabajar un proyecto de ley que hoy se llama Ley de Arbitraje y Mediación y que prácticamente el año que viene cumple 20 años de vigencia, ¿verdad? Perfect. So formally, like in the 70s, it started to have like a movement in Paraguay related to negotiation, and they took a lot from the Harvard model of mediation. And then in the 90s, the movement like began with a lot of colleagues and professionals to pass a mediation law, which is now called the arbitration and mediation law. Igualmente, pese a los 20 años de vigencia de la ley, existe un desafío permanente de hacer conocer la mediación en los diferentes ámbitos, desde lo más comunitario, familiar, hasta lo más, digamos, institucional.
existen como esos desafíos, ¿verdad? And that law, this year it's going to be almost 20 years of being, how do you say, in force. But they are still have a lot of challenges to make mediation be known among the community and also in the institutions. Yeah, and that is the situation everywhere in the world. That, yes. Esa es la situación. Yes. But what about in the rural areas? I mean, do we have some kind of a method of mediation in rural areas, which is traditional? En las áreas rurales, ¿hay alguna especie de mediación o algún mecanismo particular? Se usan más los mecanismos de negociación, ¿sí? Y muchas veces dentro de los liderazgos de los pueblos, tanto indígenas que tienen su particularidad también dentro de su ámbito cultural, y también del ámbito campesino, aparecen liderazgos, pero propiamente como mediación, como un mecanismo instalado, como procedimiento, así lo conocemos de inicio a final, como estructura, no está instalado como tal, pero sí existen herramientas que vienen de la negociación, como espacios de diálogos, pero se entra a través de trabajos de lideresas y líderes, y a través de apoyo de organizaciones de base, y organizaciones campesinas o organizaciones de la sociedad civil que son expertas y que trabajan y acompañan estos colectivos. Bien. So she's saying that they use more negotiation techniques than mediation, and that the structure of those communities is probably organized among leaders. So that's the way that you can enter those communities, through the leaders and certain communities that we call it base communities, she said, that helped getting to those indigenous peoples that have like complex structures. So, but they use negotiation mostly. But do the leaders? Through their leaders. Yeah, but the leader doesn't get involved in mediation? No, she said no, that they do not use mediation, no. Okay, perfect. So now, I mean, in a way to conclude, because obviously the time is almost up, does she feel that in the communities and in the schools, is there some movement towards mediation? Mm-hmm. Are there community mediation centers? Is there some activity in the schools that they're doing? Bueno, dice como para concluir, si vos sentís que en la comunidad o en las escuelas hay algún movimiento de mediación, como centros comunitarios o en las escuelas si hay algo. Bueno, de hecho puedo contar una buena experiencia. El año pasado fui contratada por una consultoría de una cooperación internacional por el Ministerio de Educación y Ciencias aquí en Paraguay para establecer un manual de mediación en el ámbito educativo, que justamente lo tengo aquí a la mano. Me autorizaron que podía presentarlo también. Es un manual que está dirigido a docentes. De hecho, por ley existe una resolución específica en el Ministerio de Educación que promueve la creación de centros de mediación como práctica, pero aún debemos seguir avanzando en la cultura de gestionar la mediación, no solamente para resolver conflictos, sino para promover la cultura de la paz, tanto de los pares, alumnos, como de toda la comunidad educativa, no solamente de los docentes. Nora, si te traduzco bien, esto fue el año pasado que te contrataron y de escuelas primarias, secundarias. Particularmente todo el nivel medio e inicial, o sea, sería la primaria y la secundaria en Argentina. So she has a recent great experience. She was hired by the education ministry of her country to design guidelines of mediation for schools, for the initial level and secondary level, you know, high school and primary school. So, and that's what she just showed us, the book, the guideline, because she was authorized to show it here. So that's an amazing news.
But she says that still there is a lot of work to do to keep promoting mediation in the school system. But is that is that book available in English? Is it available in English also, Nora? Only Spanish. Only Spanish. But I give you. Le voy a suministrar sin problema. Oh, she's going to give you one copy with no problem. Yes. But it's yes. in Spanish, so you can practice, Bikram. Only in Spanish for this moment. For this moment. You too. Oh, okay. For Giovanni quiere una copia también. Yes. Con mucho gusto. One point. With much more. Pleasure. One point more. Un solo puntito más, Liliana. Que ahora el desafío está en acompañar la implementación de este manual. Así que estamos en conversaciones con los técnicos que apoyaron la elaboración conjuntamente con el Ministerio de, de Educación. Hicimos un trabajo maravilloso de poner en práctica este manual. Así que espero que en próximos encuentros, Bikram, te pueda contar cómo nos fue en la implementación. Ojalá sea así. So now they are working on getting support for the implementation of this guideline. So that's what they are working right now with the technicians that made the manual and with the educational ministry. So she says that hopefully in other talks, she can tell you all about the implementation of the guidelines. That's because that's very important. I think this is a good area to start with, I think. So maybe we need a translation to at least have a look. But if she can send a Word document, I can translate it and read it myself if she has a Word document. Does she have it in Word? Si tienes un documento de Word, se lo puedes pasar y así lo puede traducir porque dice que sería muy bueno tener una traducción. Tell her I will not share it with anyone. I will not share it with anyone. Only no I lo va a compartir con nadie. Okay, no problem. And also Nora's for picture, that one she sent me, her face, they had that book on that. I tried to look, that's the only picture of her is available with her promoting the book. That's the only picture I found. That's it. That's the one. Okay. Es el libro, Nora. No, es Paulo Freire. Es Paulo Freire, pedagogía. That's another book, Victor. Okay. Other Education for the Peace. Es otro educador de la paz, de la cultura, de los derechos humanos. It's another book. She's written that book. You've written the book, Nora. Nora's written that book. This one also. No. It's de Paulo Freire. It's another author. Paulo Freire. Okay. Okay. Yes, other master. Okay. So, ¿es en ODR? Es otro maestro. Pero bien, okay. Okay. Perfect. So thank you very much, Nora, and we hope that the culture of mediation is spread in Paraguay. So thank you very much. And of course, we'll see you again and keep seeing you, right? Thank you. Thank you very much. I want to picture for you. Is possible? Yes, absolutely. Yes. Possible. Yes. Okay. Oh. You can touch. Oh, okay. Please. Wait. I'll take. Yeah, I can take. Picture. Okay. Yeah. But you want we have to take with Liliana also there and Giovanni also there, and let us first get me out of the picture and get this one out. Wait, I have to get this. I'm in the picture that I see. I can actually see my other. Okay. Giovanni, thank you so much, Giovanni. Giovanni, put your phone down. Put your phone down. Taking a picture. Okay, they're taking a picture. Okay. Smile, please. Okay, that's it. Okay. I hope I've got it. I don't know. Let's hope. I don't know. Okay, that's it. Okay, so thank you very much. I hope so. I don't know. Thank you very much, Bikram. Thank you very much, Liliana. Thank you so much. Thank you very much, Giovanni. It's a very pleasure. It's very honor for me. Thank you so much. And thank you, Liliana. Liliana, for doing this translation. It is really nice of you to do that. And every time you come in, thank you very much. Thank you.